Se está escribiendo un nuevo capítulo. La pregunta es si es el último, la final de esta novela de la imagen de la Virgen de Guadalupe de la cancha de Colón. Lo concreto es que en estos momentos se están trasladando la imagen que va a ser respuesta en el Estadio Brigadier López. Un equipo de Noti13 detectó dónde estaba guardada esta imagen y está siguiendo el recorrido. Estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Chavo Capelletti. Chavo, buenas noches. ¿Podemos decir que sos testigo de un hecho que no había sido anunciado oficialmente por Colón? No, para nada. Un hecho que se intentó mantener en silencio. Lo que pasa es que se comenzó a golpear la gente. Primero le digo, en este momento estamos nosotros situados en la Madrid, en la intersección de la Madrid y Juan Díaz de Solís. Esto es barrio Parque Juan de Garay, a media cuadra del Parque Juan de Garay. Y justamente a media cuadra del Parque Juan de Garay estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, que ha recorrido apenas 50 metros para llegar en un rato, me parece que en un rato bastante largo, al estadio del Club Atlético Colón. 3 horas de trabajo para subir a la Virgen en un camión que en estos momentos ha comenzado otra vez a recorrer el camino, pero en forma muy despaciosa. Les explico por qué. La Virgen mide cerca de 3,5 metros de alto y entonces hay que tener sumo cuidado con los cables que cruzan las diferentes calles de aquí de Santa Fe. En estos momentos se está movilizando el camión Mercedes-Benz amarillo de una empresa constructora, Batistela, que va a recorrer aparentemente la circunvalación, tomaría la circunvalación de Santa Fe para llegar al estadio del Club Atlético Colón. Hoy, desde las 5:30 de la tarde, se comenzó a trabajar aquí, se ha sacado la Virgen de un galpón de donde estaba ubicada, se la subió primero a un vehículo de menor porte, como pesa cerca de 1.500 kilos, se dieron cuenta quienes estaban en la organización de este traslado que no iba a soportar ese quilaje, el vehículo de menor porte, entonces se decidió cambiar. Ha llegado un camión hace aproximadamente una hora aquí a la zona y precisamente en ese camión en estos momentos la Virgen ha comenzado a recorrer el trayecto que separa este lugar de donde estamos, repito, es en la Madrid y Juan Díaz de Solís hasta el estadio del Club Atlético Colón. Chavo, ¿está a la vista la imagen? ¿La gente puede ver el camión y ver la imagen de la Virgen? La gente ve el camión, ve una imagen cubierta por una lona negra, atada con una soga y lógicamente con un correaje especial para que la Virgen no se mueva, o esa imagen de la Virgen no se mueva del camión. No está a la vista la imagen de la Virgen, solamente se alcanza a ver cuando acercamos hoy bien temprano, cuando se estaba tratando de subir esta imagen al camión, por ejemplo, lo que es la parte inferior de la imagen donde aparece, la imagen del niño Jesús, por ejemplo, pero apenas eso porque se alcanzaba a levantar solamente esa lona negra, incluso por el viento mismo, se alcanzaba a ver esa parte que quedaba desprotegida. Pero después el resto está todo cubierto. Seguramente si la gente no está al tanto de lo que se está trasladando, no se van a dar cuenta que aquí va la imagen de la Virgen que está recorriendo el camino hacia el Club Atlético Colón. Chavo, nosotros estamos compartiendo las imágenes de la entronización de lo que fue la imagen de la Virgen de Guadalupe original. Sí. Hay un equipo de Noti13 con las cámaras de Pablo Armúa que está registrando todo lo que vos estás contando en este momento. ¿Trascendió si esta nueva imagen va a ser entronizada en el mismo lugar? Lo único que pudo trascender aquí, porque nos hemos acercado a la gente que estaba a cargo o que está a cargo de este traslado, es que en este momento va para el estadio del Club Atlético Colón, que ni siquiera se sabe a ciencia cierta dónde será colocada, al menos por esta noche, la imagen de la Virgen, que no se sabe tampoco si va a volver a su lugar original, que es arriba de la zona de palcos, la platea oeste. Y lo que me llamó la atención también, Eugenio, Gisela y a todos ustedes que están allí, y a la gente también que está mirando Noti3 en este momento, es que los vecinos de aquí del lugar se asombraban porque, bueno, se comenzaron a dar cuenta de que la Virgen del Club Atlético Colón, en determinado momento, cuando se vio la movilización de un camión que se acercaba, de una grúa que se acercó, porque hubo que ver, por ejemplo, la imagen a través de una grúa. Pero nadie sabía aquí en la zona, estamos hablando que estamos a media cuadra del Parque Juan de Garay, estamos en una zona, no digo céntrica, pero muy cercana al centro de Santa Fe, y nadie sabía que, al menos de los vecinos consultados, que estaba esa imagen aquí. Bueno, hoy ha quedado al descubierto dónde está, y en estos momentos se está trasladando a la sede de Colón. José Eugenio, te preguntaba si es el último capítulo de la novela, yo estoy seguro que no. El último capítulo será una vez que definitivamente se la coloque en el estadio, en la cancha, o donde será colocada finalmente la imagen. Bueno, Chavo, seguramente mañana en la primera edición y también en tu programa vamos a compartir estas imágenes, ¿no? De traslado de las imágenes de la Virgen de Guadalupe. Mañana vamos a compartir todas las imágenes porque desde temprano estuvimos registrando, había luz solar en ese momento, ahora en plena noche santafesina estamos acompañando el traslado de la Virgen a la cancha de Colón. Gracias, Chavo. Buenas noches. Hasta luego.